Existe una puerta mágica que cada 385 años se abre en un lugar diferente del mundo. Tiene el poder de comunicar mundos de diferentes dimensiones. En 1620, la puerta se abrió en Japón y Gorkan, el más peligroso de los diablos conocidos, la atravesó con algunos de sus demonios. Entre ellos, Jisaku, el más salvaje y fiel. Su único objetivo era recuperar la llave de Izanagi y así dejar la puerta abierta para invadir la tierra con su ejército de demonios. La llave que cierra la puerta es custodiada desde hace miles de años por una orden de samuráis. Solo quedó atrapado en la tierra. Debilitado y con apariencia humana, huyó hasta los confines de Occidente, donde la puerta se abriría de nuevo 385 años después. De la orden samurái, solo sobrevivió el más joven, Yohei. Por aquellos días, Date Masamune, señor de Sendai, envió una embajada capitaneada por el samurái Hasekura Tsunenaga para establecer relaciones entre el Japón y el Imperio Español. Yohei se unió a la expedición. Viajaron durante 5 largos años, atravesando océanos, los territorios de la corona española en América y llegando finalmente a España, donde los recibió el rey. Siguieron rumbo hasta Italia y allí fueron recibidos por su santidad el Papa. Hasekura decidió regresar a Japón y volver con una nueva embajada. Nunca regresó. Yohei, el último defensor de la llave, decidió quedarse y esconder los pedazos en diferentes puntos de España. Cuando la puerta esté a punto de abrirse, Yohei volverá a despertar para evitar que Gorkan la utilice y así preservar el equilibrio entre el bien y el mal. Eres un gallina. No, no soy un gallina. Si quieres ser de nuestra pandilla, tienes que entrar ahí. ¿Pero qué hay ahí dentro? Tesoros de los romanos y los árabes. Nadie sabe hasta dónde llegan. Si pasas toda la noche dentro, serás uno de los nuestros. Si no, cuando volvamos de las vacaciones, seguirás siendo el pringao del colegio. Pero dejaréis esta entrada abierta, ¿verdad? ¿No te fías de nosotros? Tengo que salir de aquí. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Hay alguien ahí? ¡Oiga! ¡Espere! ¿Cómo se sale de aquí? ¿Te parece un buen sitio para jugar? Mis compañeros me encerraron aquí y... Vete a casa. ¿Conoces la salida? Sí. Por todos los... ¿Esto es Sevilla? Es así desde la Exposición Universal de 1992. ¿1992? Eso serían solo 372 años. Estamos en el 2005. ¿Te crees que llevas 4 siglos en los túneles? ¡Dragones! ¡Espera! ¡Es el ave! ¡Criatura del infierno! ¡He acabado con muchos como tú! ¿Qué era esa serpiente de metal? Un tren. Te llevan a cualquier parte de España. Este mundo es muy extraño. ¿Quieres venir conmigo? Gracias. Tal vez tus padres me ayuden. ¿Mis padres? No. Vivo con mi tutor. Ellos murieron en un accidente el año pasado. Oye, ponme al día por el camino. Este país es bastante diferente de lo que recuerdo. ¿Hay alguien de Sendai? ¿Conoce a alguien a Tate Masamune? Arigato. ¿Y toda esa gente? ¿A qué clan pertenece? Al de los turistas. Ricky, ya estaba preocupado. Iba... Vengo con un amigo. No es del colegio. Bueno, le prepararé algo de cenar. Tus amigos son mis amigos. Se llama Yohei. Oh, sus vestidos y sus armas tienen más de 300 años. Y su historia es, digamos, inusual. Mañana... llamaremos al consulado japonés. Ellos sabrán mejor que nosotros cómo ayudarle. En cuanto termine de cenar, me marcharé. ¿Me puede dar un poco más de eso, por favor? ¿Tortilla de patata? Eso, lo amarillo. Gracias. La cocina española es diferente a como la recuerdo. Oh, es una evolución sobre las mismas materias primas, salud y cultura. No le hables de gastronomía. Tenemos la comida tradicional centrada en la dieta mediterránea, con un alto consumo de pescado, solo superado, por cierto, por Japón. Pero cada lugar de España tiene variedades propias, miles de platos típicos. Te lo dije. Y en este siglo se ha innovado para crear una nueva cocina de las mejores del mundo. Pero todo esto lo deberías saber si no creyera que... ¿Que estoy loco? ¿Jamón serrano? ¿De dónde has sacado eso?
Oh, es un recuerdo de familia. Pertenecía a mi antepasado. Don Pedro de Castro, conde de Lemos, virrey de Nápoles. ¿Cómo lo...? La última vez que lo vi fue en su palacio de Monforte. En esa época, cuando lo conocí, era mecenas de Cervantes y a mí me protegió. ¿Un antepasado tuyo conoció a Cervantes? Y a él le dedicó una parte del Quijote. No me explico cómo él... Su antepasado estaba al corriente de mi misión y de la amenaza de Gorkan. Leyendas. Esto es España, un país de leyendas. Por aquí pasaron griegos, fenicios, romanos, árabes. Pero los tiempos han cambiado. Somos el octavo país industrial del mundo y ya no nos lo creemos todo. Busque la copia del Quijote que Cervantes le dedicó a su antepasado de su puño y letra antes de morir. Hay una anotación en la página 120. El Quijote no es solo una novela. Hay muchos libros dentro de él. Hay códigos que te indican otras historias que están ocultas en su interior. Si usa las anotaciones que hizo Cervantes y lee las letras y capítulos como Cervantes indica, encontrará la historia de Gorkan y otro relato sobre Japón. Los copió a partir de unas notas que Francisco Javier dejó después de un viaje a Nagasaki. ¿Quién es Francisco Javier? El Marco Polo de Japón. El primer occidental en hacer un esfuerzo por entender la cultura japonesa. Pero nunca he oído nada parecido. Busque el original de Cervantes y comprobará que no miento. El español lo hablaban y lo hablan millones de personas. Era la mejor manera de preservar esa historia. El original de mi antepasado está en Toledo. Allí encontrará todo sobre la llave. Bueno, bueno. ¿Te he hablado del vino español? 60 regiones donde se producen los mejores vinos del mundo. Oh, no hace falta. Mi casa es tu casa. Has compartido mi mesa. Ya eres uno más. Este colgante le defenderá de los demonios menores y sus esbirros. Si un día se ve en peligro y lo lleva puesto, si logra que digan dos veces Mukashi, Mukashi, tendrán que servirle para siempre. Oh, gracias. Es muy bonito. Aunque los demonios no vienen mucho por aquí. Hablando de comer, ¿hay más tempura? ¿Qué? Así llama al pescadito frito. ¿Todavía tienes hambre? Son 385 años de ayuno. Ay, ay, ay. Alguien te tiene que sacar esa idea de la cabeza antes de que acabes con mi despensa. ¡Rápido eres! ¿Me enseñas? Ricky, vuelve a la cama. Dile a Carmona que nunca olvidaré su hospitalidad española. Pero me tengo que ir. Yo me voy contigo. Tú lo has dicho, con la puerta se puede viajar en el tiempo. Necesito volver atrás. Así podré evitar que a mis padres... Vuelve a la cama. Haré lo que tú digas, pero tengo que recuperar a mis padres. Me tienes que dejar ir contigo. Yo te encontré y te traje aquí. Oh, perdóname. Te estaba buscando.
confuso. La ciudad está llena de hombres de Gorkan. Y yo... ¿Quién eres? Me llamo Linceto. En un tiempo fui un lince. Ahora no sé lo que soy. No pido nada. Solo poder volver al pasado y ser de nuevo un lince. Por eso quiero luchar a tu lado y encontrar la puerta. Por favor, si no me crees, acaba conmigo ahora mismo. No haré nada para defenderme. ¿La cría viene contigo? El chico ya se va. Yo voy con vosotros. ¡No! ¿Eres un lince y puedes hablar? Soy un lince que dice... ¡Largo! Ricky, a casa. ¡No! ¡A casa! ¡Que no! Te he traído comida. Hoy nos reunimos aquí, como cada año, para entregar el premio de la Sociedad Abidis a los jóvenes científicos y sus creaciones. El ganador obtendrá una beca para estudiar en cualquiera de los 124 centros especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestros dos proyectos finalistas son este barco solar de Enric Solís, que participará en la Copa América que se celebrará aquí mismo en Valencia en el 2007. Y este prototipo es de Moira Castro. Y el ganador es... Moira Castro y su proyecto, el CIC-4. Quiero felicitar a Moira por su... Sigue jugando a los barquitos. Y opérate. Gracias por el premio. Yo pienso ser el séptimo premio Nobel español antes de los 30. El CIC-4 es simplemente una prueba de que voy a conseguirlo. Moira, es aún un prototipo. ¿Un prototipo? Como voy a demostrar, no solo... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Llamen a la policía! ¡Cierra la boca! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Ya no! Moira, ¿estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Vuelve aquí, Moira! Mi señor, tenemos el CIC-4. ¡Maldita España! Cuando llegué era un país de campesinos y ahora... Mi señor, he pensado que... Linceto ya se ha unido a Yohei en Sevilla. Le hará perder tiempo mientras nuestros científicos descifran los códigos del CIC-4. Les acompaña un niño llamado Ricky. Le estamos investigando. ¿No ha disfrutado del partido del Real Madrid, mi señor? ¿Mi señor? Esto es increíble. No ha cambiado nada. Estar aquí es como estar en casa. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Hay una pieza escondida? Jisako es tan importante como la llave. ¿Por qué? ¿Sabe dónde se abrirá la puerta? ¿Belleza es tu amigo? Está en letargo, dentro de la piedra. Esperemos que tenga buen despertar.
ese golpe, creo que no. ¿Ese es Isaku? Pero ahora crece o algo así, ¿no? ¡Sal de encima! Yo también me alegro de verte. Por cierto, solo come metal. El Zig-4 era un prototipo. Tú lo diseñaste, puedes construir otro. No, no voy a perder otros 2 años. Quiero lo que es mío. Sabemos que la corporación K es una tapadera de Gorkan, pero hacen falta pruebas. Con el T4 se localizan yacimientos de metales en menos de 1 hora. Lo diseñé para encontrar metales en Marte. En la Tierra nada puede esconderse de él. A no ser que esté en el agua o en el aire. Solo le pido que me den acceso al satélite Ispasat 2 para hacer un enlace. Así podré saber dónde están exactamente. Por favor. Ahora mismo te conecto. Activación de señal localizadora del Zig-4. Procesando petición. Petición aprobada. Zig localizado. Coordenadas de situación. Objetivo en movimiento dentro del vehículo. Dirección A. Santiago de Compostela, España. Ser un ser humano. ¿Policía? Silencio. Isaku. ¡Mirad! No. ¡Nos rodean! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Han desaparecido! ¡Es como si se los hubiera tragado la Tierra! ¿Por qué me miráis así? ¿Os he salvado? ¿Quién eres? Me llamo Moira. Y la corporación K me ha robado mi Zig-4. He seguido a sus hombres y ellos os siguen a vosotros. ¿Qué es un Zig-4? Es un localizador de yacimientos de metales raros vía satélite. A partir de su composición metálica se podría encontrar un metal como ese, por ejemplo. Yo solo quiero recuperar mi invento. Os siguen a vosotros, así que yo pondré mi inteligencia y vosotros la fuerza bruta. ¿Alguien se ofende si la ahogo? ¿Sabes llegar hasta la catedral? Seguir la Osa Mayor. El signo de la Sociedad Avidis. ¿La Ligus Aviditus? Así se llamaba antiguamente. ¿Tú eres de la Sociedad Avidis? Ahora es una sociedad de fomento de las ciencias y la solidaridad. Yo soy miembro. Y he ganado el premio de ciencias, así que voy directa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde podré elegir entre el Observatorio de Astrofísica de Canarias o el Centro Astronómico de Lleves o las bases en el Polo Sur o el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde están los mejores expertos españoles que participan en los programas de la ESA y de la NASA, y hasta la Estación Espacial Internacional. Dinero, fama y el Nobel antes de los 30. Hay todo tipo de gente en la Sociedad Avidis. Estudiantes, científicos, amas de casa. Es un movimiento. Ciencia y cooperación internacional. Estas galerías las restauraron estudiantes de la sociedad. ¿Alguna vez te han dicho que eres insoportable? A diario. Hemos llegado. ¿Qué queréis de la tumba del apóstol Santiago? He
¿Él también va a despertar? La pieza de la naturaleza debería estar aquí. Deberíais conocer a alguien. La empresa de la corporación K hizo un trabajo de restauración en la catedral. ¿Pudieron robarla entonces? ¿De cuántas piezas estamos hablando? 5. Juntas forman la llave, pero cada una tiene... cualidades especiales. Valor, corazón, naturaleza, inteligencia e imaginación. Poderes que están por encima del tiempo y del espacio. Justo lo que Gorkan está buscando. Si yo tuviera la pieza del valor, ¿sería valiente? Te ayudaría a serlo. El metal de esa pieza tiene una composición que no es corriente en la Tierra. Pero habitual en muchos meteoritos. Nos cuesta creer la historia desde un punto de vista científico. Pero lo cierto es que la Corporación K registra una gran actividad en los últimos días alrededor de una de sus empresas tapadera en Navarra. La pieza de Santiago y el C4 deben de estar allí. La puerta se abrirá dentro de 4 días, pero no sé dónde. El que consiga tener más piezas tendrá más oportunidades. ¿Navarra? Creo que podemos ayudaros a llegar. Y aunque Gorkan activara el C4, no podría seguiros. En este centro llevamos a cabo investigaciones sobre separación de residuos y reciclaje. Muchos se sorprenderían de lo que se puede llegar a construir con material reciclado. ¿Un globo? Sí. En el agua o en el aire somos invisibles para el satélite. Nunca nos esperarán por el aire. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. En aquel sector se separa la tela y el nylon. Con estos materiales se ha construido la vela y la barquilla se ha construido con materiales de plástico. ¿Solo se necesita eso para volar? Falta lo más importante. Calentar el aire y que el globo vuele. Este globo utiliza biogás de esta planta. ¿Bio qué? El gas que surge de la descomposición de las materias orgánicas. Desde que se separan los residuos, se usa para producir electricidad. ¡Guau! Os ayudaremos, pero a condición de que nada de lo que hagáis atente contra los valores de solidaridad y fomento del saber que defiende la sociedad. Si descubrís algo delictivo o recopiláis pruebas contra Gorkan, avisad a la policía. Pero nada de violencia. Moira nos representará entre vosotros. Yo lucho contra Gorkan, pero no para destruirlo. Quiero devolverlo directamente al lugar al que pertenece y así poder preservar el orden del universo. Dicen que esta es la mejor pinacoteca del mundo. Va a ser un placer arrasarla. Según lo previsto, el C4 ya es operativo. Ya tenemos 2 piezas. Y en 72 horas se abrirá la puerta. ¿Dónde está Navarra? En el noreste de España. La ruta más segura es la del Camino de Santiago. ¿Dónde estamos? Sobre el
camino de Santiago, entre León y Burgos. Alrededor del camino hay espacios protegidos y reservas naturales. Si nos desviamos hacia el norte, en Asturias y Cantabria, está el inmenso Parque Nacional de Picos de Europa. Vayamos donde vayamos, siempre hay un parque natural. Un parque nacional o un espacio natural protegido en los que hay planes de recuperación de varias especies, como el oso, el muflón y... tus colegas los linces. ¿Ah? El nivel está bajando. Algo sucede. Hay que arreglarlo y repostar. Aquí cerca hay un miembro de la Liga Avidis. En cuanto toquemos el suelo, Gorkan podrá localizarnos. No hay alternativa. Correremos el riesgo. Además, necesitamos tiempo para preparar una estrategia. Solo es un cartel. Están ahí para que no crucen. ¿Quién anda ahí? ¡Oh, peregrinos! ¡Adelante! Cualquiera se pierde con una niebla como esta. Vamos en globo hacia Navarra. Los estoy entreteniendo y aún tardaremos unas horas en llegar. ¿Están preparados? Lo estaremos. ¿Y vuestro amigo no quiere entrar? No le gusta mucho el contacto humano. Y prefiere quedarse fuera cuidando el globo. ¡Perfecto! No parece que le sorprenda. ¿Sorprenderme? Amigo, este es el camino de Santiago. Desde hace más de 1000 años, por aquí pasa cada año a pie gente de todo el mundo. ¿Para ver la tumba del apóstol? Santiago es el destino, hermano. Pero el verdadero camino está aquí. Y recorrer muchos kilómetros a pie, digamos que ayuda un poco a aclarar las ideas. Sentaros, os traeré algo de cena. El edificio está registrado como una bodega de vinos cerca del castillo de Francisco Javier. Solo una entrada. Estamos en un agujero. ¿En un agujero? Eso era antes. Ahora la técnica juega a nuestro favor. ¿Cómo? El crecimiento de las vides se controla vía satélite y entonces solicita autorización para acceder a la base de datos. ¡Bingo! Todos estos son los viñedos de Gorkan. Y esto que ves aquí son las barricas de madera donde se cría su vino. También tienen un chip incorporado. Va a ser difícil entrar. Tardaríamos horas en comprobar qué es vino lo que hay en las cubas y con la seguridad que hay nos descubrirían en unos minutos. ¿Dónde hay más vigilancia? ¡Claro! Allí donde haya más es donde esconde algo. Todo lo contrario. Conozco a Gorkan. Guardará la pieza en la zona aparentemente menos importante y vigilará otra para que creamos que lo guarda ahí. Es la sala de catas donde se prueba el vino. No hay vigilancia porque tienes que atravesar toda la bodega para llegar hasta allí. A no ser que vueles. Estamos llegando. Bajaré solo. A la primera dificultad, salir de aquí y poner a salvo a Jisaku. Voy contigo. Yo también. Tengo la localización de las alarmas. Podemos entrar y salir sin que se den cuenta. ¿Estás preparado para quedarte a cargo del globo? Esta es la pieza del valor. Si las cosas se ponen feas, ponla a salvo junto a Jisaku. Yo me ocupo de las alarmas. ¿Qué sucede? Aquí dentro no tengo comunicación. ¿Qué hacemos?
Si las alarmas... Al viejo estilo. Pero... ¿Y ahora? ¡Mirad allá arriba! Debe de haber un sistema que anula la señal vía satélite. ¡Es de cristal! ¡Antimano! ¡Apártate! ¡Desperdicies el vino, Moira! Sal de aquí y pon la pieza a salvo. ¡No! ¡Tengo que encontrar el TIC-4! ¡No hay tiempo para eso! ¡Vamos! ¡Olvídate de nosotros! Si me muevo, me dispararán. ¡Ricky! ¡Te necesitamos! ¿Eh? Es mejor rendirse, Yohei. ¡No! Su jet está preparado, mi señor. 50 horas para la apertura de la puerta. Ha llegado el momento de que cojas ese tren. ¿Toledo? Le haré firmar el documento y luego lo traeré aquí. Ha sido por la pieza del valor. Sin ella, yo... Solo es un trozo de metal. El valor es tuyo. ¿Tú crees? No pierdas el tiempo. Esta pieza es falsa. Es una réplica de acero. También ha jugado contigo, Niceto. ¿Ah?
Yo pertenecía a una clase especial de linces ibéricos. Los reyes de los linces. Cuando los humanos comenzaron a destruirlo todo, propuse olvidarnos de ellos y ayudarnos nosotros mismos. Gorkan me habló de la llave. ¿Para viajar en el tiempo? Cada día desaparecen 83 especies en el mundo. Gorkan dijo que la pieza de la naturaleza tenía poder para protegernos, que me la daría a cambio de entregarle las otras. Cada vez quedábamos menos. Solo quería salvar el mayor número de animales. Por culpa del pacto que hice con él, me convirtió en esto que soy ahora. ¡Me equivoqué! Luego, España se convirtió en el paraíso de los espacios protegidos, en los que yo no puedo entrar. Los humanos salvaron a los linces y yo me quedé así. ¡Maldito para siempre! Aborrecido por los míos y obligado a vivir entre los humanos. Y para asegurarse de que cumpliría con mi parte, Gorkan me implantó esto. Por eso siempre Gorkan va un paso por delante de nosotros. Por eso no nos han disparado. Nos tenían donde querían. Solo quiero ayudar a los míos. En tu situación, yo hubiera hecho lo mismo. Al menos tú no pensabas solo en ti. Yo encontré la pieza de la inteligencia hace 2 años. Estaba estudiando unos manuscritos antiguos de los fundadores de la Ligus Avidus y hablaban de ese misterioso metal. La encontré y, de pronto, todas mis ideas se aclararon. Nuevas ideas, nuevos proyectos. El corazón del Zig-4 es la pieza de la inteligencia. Por eso lo robó Gorkan. Y por eso yo no puedo hacer un segundo Zig-4. Así Gorkan tiene las piezas de la naturaleza e inteligencia. Gorkan nos lleva más ventaja de la que pensaba. Ya no podremos dar marcha atrás en el tiempo. ¿Esto qué significa? Solo puede ser leer el capítulo 8 de izquierda a derecha y solo cada 7 letras. El 11 de arriba a abajo, la tercera letra de cada línea. ¡Dios mío! ¡Es cierto! El Quijote no es solo un libro. Hay miles de libros dentro de él. Perdone. ¿Es usted Ramiro Carmona? Vengo a hablarle de Ricky. Es cierto. Se llama Yohei, pero es un famoso estafador reclamado por la policía japonesa. Esas piezas no tienen nada de mágico. Solo su valor en el mercado negro. No se habrá creído esa historia. Si firma, nosotros nos convertiremos en sus representantes legales. Así, cuando Ricky se ponga en contacto con usted, nos será más fácil recuperarlo. Déjelo todo en nuestras manos. Firme. Nuestros informes indican una actividad sin precedentes de la Corporación K en Barcelona. La cuarta pieza. Y en 36 horas se abrirá la puerta, pero solo recibo comunicaciones de la sociedad Avidis. No entiendo cómo. ¿Es alguien de la sociedad? Negativo. Vamos a intentar rastrear la llamada desde aquí. ¿Y si es Gorkan? Carmona, yo siento haberme escapado, pero... Ahora no hay tiempo para eso, Ricky. Estoy en Toledo. Y he visto el ejemplar del Quijote. Dios mío, Yohei, ¿por qué no te creí antes? ¿Quién es? Tu colgante ha funcionado. Ella es Drela. Me ha puesto al día y ha contactado con vosotros. Escuchadme con atención. Cervantes sabía dónde se abriría la puerta y lo dejó escrito en el Quijote. Está en las Islas Baleares.
Aún hay una posibilidad. Padrino, solo tenemos una pieza y no queda tiempo. El ZIC-4 está rastreando toda la ciudad. Yohei y el grupo ya han llegado a Barcelona. Es extraño. El ZIC-4 ya debería haberla localizado. Es como si algo la protegiese. En cuanto aparezca, cerrad la ciudad y atrapadlos. ¿Cómo era? Me siento ridículo. Soberano guardián, solicito consejo. Guardián de la naturaleza soy, porque de España el más anciano yo soy. Cualquiera los 100 años alcanza, mas los 114 solo a mí me bastan. Habla en verso, ni bastante malos. Guardián, quiero solicitar la última pieza de la llave de Izanagi que te fue encomendada, la pieza de la imaginación. A mí no, sino a mi antecesor. O tal vez al antecesor de mi antecesor. ¿Qué tan joven sería ya que ni la centena tendría? Un enigma protege la llave. Usa tu imaginación y tuya es. Perfecto. Yohei me dijo el enigma. ¡Adelante! Cuidado. Has de tener. Una sola oportunidad he de conceder. ¿Cuál es el sonido de una sola mano que aplaude? ¿Ese? Ese no es el que me dijo Yohei. De la imaginación la pieza es. Con imaginación lo has de resolver. Si no me quieres responder, obligarte yo no, ¿eh? Irme tengo. Que el cielo te guarde y... No puedo fallarles. El sonido de una sola mano que aplaude. ¿Hola? ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Quiero decir, ¿qué haces aquí? ¡Fuera, fuera! He venido a pedirte perdón. ¿Mí? ¿Perdón? ¡Vaya! Lo siento. En la ceremonia me comporté como una estúpida. Quiero disculparme. Una cosa más. Necesito... tu barco. Es muy rápido, ¿verdad? ¿Qué? 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 El sonido de una sola mano. Ruido. Prisas de darte. Que ya vienen. Aún no se han dado cuenta. ¡Maldición! Faltan la chica y el niño. Eres mejor científico que yo. Mucho mejor. Eres un genio y no sé ni lo que es un leptón. Dilo. Te estás pasando. Dilo, o no te dejo el barco. ¿Rendirte ya? Parece que disfrutas haciéndome sufrir. La verdad es que sí. Así es. Sonido. Una mano, dos manos. Con una mano sola el sonido debe de seguir siendo el mismo. ¡Ya lo tengo! ¡Es el mismo sonido! ¡El sonido de una sola mano! Eres merecedor de la pieza. Ahí está, la pieza de la imaginación en la Sagrada Familia. ¿A cuál seguimos? Se han separado. Seguidlos a todos, cerrad la ciudad.
¡Matadlos! ¡Conseguid las piezas! ¿Y si los chicos no lo han conseguido? ¡Si nos disparan! ¡Debe ser que sí! Di que te casarás conmigo. ¡Por favor! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Moira! ¡Hay que salir de aquí! Necesito tu barco y tienes 2 segundos para desaparecer de aquí. Vale, vale. ¿Cómo funciona? Funciona completamente con energía solar. Las fluctuaciones de... ¡Al grano! ¡El botón rojo! Hay que esperar a que el calor del sol actúe sobre las velas. Moira, lo de casarte conmigo a... ¡Opérate! ¡Alto! ¡Les habla la policía! Me quiere. ¡Maldición! ¡Están en el agua! ¡No! Naturaleza e inteligencia. Si quiere completar la llave... tendrá que venir aquí. ¿Rumbo? Hacia el este, hacia la isla de Cabrera. Faltan solo unas horas para que se abra la puerta. Nosotros solo tenemos 2 llaves y Gorkan 3. Gorkan solo tiene 2. ¿Él es la tercera pieza? Cuando la llave se partió, se tragó la pieza del corazón y se transformó. Si le ordeno que escupa la pieza, volverá a ser un demonio. ¿Y a qué esperas para que la suelte? A que esté lo más cerca posible de la puerta, para mandarlo con Gorkan a la dimensión a la que pertenecen antes de que recupere totalmente sus poderes demoníacos. Pero Jisaku es nuestro amigo. Él no podría... Mejor no probarlo. No subestimes el poder del mal, Ricky. Tendremos que luchar contra todos y nos estarán esperando. Solo tendremos una oportunidad. Esperadme aquí. Es mejor que vaya yo solo. ¿O? Demasiado tarde. ¿Me has echado de menos? La llave de Izanagi nos reúne de nuevo. ¡Luchemos! Tú y yo solos. La llave será para el ganador. ¿Para qué? Todo está a punto de empezar. Por fin.
¡Tráeme las piezas! ¡Muévete! ¡Vamos! Tú y yo tenemos algo pendiente. ¿Me buscabas? Shisaku es un demonio. El poder de las piezas también lo hará más fuerte. No. Si despierta su lado demoníaco, no tendremos ninguna posibilidad. Ya estamos perdidos. Confía en Shisaku. Valor, imaginación y corazón. ¡Es un demonio de nuevo! Acaba con ellos y vuelve a mí. Contra inteligencia y naturaleza. Thank you.
Voy a cerrar la puerta. Es vuestra oportunidad recuperar lo que buscáis. ¡Puede hablar! Es el poder de la llave. Adelante, Linceto. Vuelve atrás en el tiempo y recupera tu forma. Bueno, quién sabe. Tal vez volvamos a vernos. No esperes más. Sabréis, inventé el Zig-4 por el poder de la pieza o por mí misma. Quisiera intentarlo de nuevo, sin codicia ni egoísmo. ¿Realmente puedo retroceder hasta el momento que quiera? Hasta el lugar del universo, en el espacio y tiempo que desees. Solo piensa en ello y cruza la puerta. Bueno, hasta siempre, amigos míos. Regresa a Japón y vive como un mortal. La llave está en mí. A partir de ahora velaré por ella. ¿A qué esperas? No tengo nada por lo que volver. Toda mi vida ha sido la llave. Y ahora, de pronto, no sé qué hacer. De poco nos ha ido. ¿De verdad nos importa? ¿Importarnos? Claro que no. Nos encantará conocer a tu amigo, hijo. Tengo de todo. Cocina tradicional española, nouvelle cuisine y la mejor selección de vinos de toda Sevilla. Es un honor conocer a los padres de Ricky. ¿Y de qué conoce a mi hijo? Es una larga historia. Él me dio la idea de abrir esta taberna. Salud. Por ustedes. Vaya, no sabía que... Por cierto, he recibido un mail de Moira. Está preparando un proyecto para el concurso de la Sociedad Avis. ¿Sobre satélites? Se ha embarcado en el buque oceanográfico Hespérides. Se va a pasar casi un año en la Antártida. ¡Pobrecillos! ¡Sus compañeros de expedición! Hemos conseguido el Picasso y el Miró que queríamos. Bien, solo nos falta el Velázquez para completar el catálogo. Estoy esperando la respuesta de Londres. ¡Fantástico! Bueno, chicos, hola. Os dejo. Hola, ¿cómo estáis? Muy Ramiro. Bien. ¿Y vosotros? Thank you.
Yuki.